Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49. Un gustazo saludarlos después de no haber podido estar por aquí el lunes en el podcast, pero ya estamos de regreso. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a darle su primera revisión a la temporada 2022 de los San Francisco 49ers. Si no se han suscrito, háganlo, sigan apoyando al canal. También está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Se viene sorteo la próxima semana. Ya está el botoncito de gracias o de super thanks para los que también quieran apoyar de esa forma a Canal 49, seguir creciendo como plataforma dedicada a los San Francisco 49ers. Las redes sociales son Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Pero vámonos de lleno con todo el contenido porque va a estar bueno. Así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! Llegamos al punto donde la temporada se empieza a ver cada vez más cercana, y es que una vez que ha pasado el draft y se anuncia el calendario oficial, se respira un poco ya la NFL, en una temporada que nos ofrece además como plato fuerte la visita de los Niners a nuestro país. 18 semanas y 17 partidos que nuevamente y muy seguramente nos tendrán al filo del asiento, haciéndonos pasar por un cóctel de emociones que espero yo sean más positivas que negativas. Pero ya empezaré a apartar mis citas con el cardiólogo y el gastroenterólogo, porque no espero menos en esta temporada de lo que nos ofrecieron la anterior. La temporada 2022 se ha dado a conocer, amigos míos, y es momento de darle una revisada rápida, no solo a los partidos, sino a otros puntos que tenemos que tener en cuenta para poder intentar adivinar qué tan bien o mal nos irá este año. Y mientras Frank Gore consiguió su primera victoria como boxeador de manera profesional y algunos muchachos jóvenes empiezan a brillar en las prácticas no obligatorias del equipo, vamos pues de lleno con esta revisión en Canal 49 del calendario revelado para nuestra escuadra. Veamos qué tan complicada será esta temporada y todos los aspectos que tienen que ver con esto. Recordemos que los calendarios contienen 272 juegos actualmente para las 18 semanas, y armarlos no es tarea sencilla, ya que se consideran patrocinadores, socios, transmisiones y también se toman en cuenta algunos factores internos en cada organización. Se sabe que se emplea una fórmula rotativa para que cada equipo enfrente a los 31 rivales al menos una vez en un periodo de 4 años. Esto lleva miles de pruebas hasta que se logra dar con el calendario final. Lo primero que tenemos que ver son los rivales que enfrentaremos, ya que en este 2022 nos toca enfrentar a la sur de la nacional y la nada sencilla oeste de la americana. Además, claro, de enfrentar dos veces a nuestros rivales en la oeste de la nacional. Pero también están los Commanders de Washington y los Osos de Chicago, quienes también terminaron en tercer lugar de su división en 2021. Y como juego adicional, ahora que se amplió a 18 semanas la temporada, los Delfines de Miami, tercer lugar del este de la americana y rival de hace un par de temporadas de San Francisco. De acuerdo a nuestro calendario, 18 semanas, 17 juegos, 14 rivales y una semana de descanso. Será el camino a recorrer para los 49 en busca nuevamente del sexto anillo en este 2022. El equipo tendrá esta temporada 5 juegos de prime time o estelares, y se jugarán de la siguiente manera: 2 Sunday night o domingo por la noche, en la semana 3 contra los Broncos de Russell Wilson y en la semana 10 contra los Cargadores de Los Ángeles de Joey Bosa. 1 de Thursday night o jueves por la noche contra unos disminuidos Seattle Seahawks en la semana 15, y 2 Monday night o lunes por la noche en la semana 3 contra los campeones Carneros de Los Ángeles y en la semana 11 en la cancha del Estadio Azteca contra los Cardenales de Arizona. 5 partidos estelares para los Niners. Nada mal para esta temporada 2022. La temporada de los 49 ha sido clasificada como la cuarta más difícil de la NFL, basado en distancias, rivales, horarios y situación actual del equipo. Para San Francisco no será nada sencillo enfrentar a equipos de los que se esperan al menos 9 victorias, como los Rams o los Cardinals, además de los Seahawks, que tienen la quinta temporada más sencilla este 2022, y estos 3 equipos en 2 ocasiones. A esto sumémosle a los Jefes, a los Broncos, los Raiders y los Chargers, luego los Bucaneros y
hasta Los Santos y, por qué no, Miami. Los 49 viajarán cerca de 21.000 kilómetros en este 2022 y lo sitúa en el octavo lugar de equipos que viajan más en esta temporada. Habrá que meterse a Los Ángeles, a Seattle, a Arizona, como cada temporada, y además visitar Denver, Carolina, Atlanta, Chicago, Las Vegas y, claro, la Ciudad de México. Enfrentar a los campeones de la NFL dos veces al año, a serios contendientes como Kansas City, Arizona, Tampa Bay o Denver, no será nada sencillo para los gambusinos. Y es por estas y otras razones que la temporada no pinta nada sencilla para nuestra escuadra. Pero veamos rápidamente lo que enfrentaremos cada semana. Semana 1. San Francisco en Chicago. 11 de septiembre. Abriremos la temporada de visita contra los Osos de Chicago en el Soldier Field. El año pasado los enfrentamos también en su casa y los derrotamos 33 a 22 en lo que fue un juego que le regresó la vida a los 49. Iniciar de visita nunca es sencillo y Justin Fields entra en su segundo año. Me parece que es una muy buena prueba para ver qué tan sólido viene el equipo en ciertas líneas. Semana 2. San Francisco recibiendo a Seattle 18 de septiembre. El primer juego en casa será nada más y nada menos que contra los Halcones Marinos de Seattle, un equipo que llega muy desarmado, sin sus cabezas en la ofensiva y defensiva. Para Seattle, no tener a Russell Wilson y Bobby Wagner será una losa muy pesada que cargar en este 2022. Los 49 deben aprovechar esta situación y empezar a cambiar la historia reciente contra los Seahawks. Semana 3. San Francisco en Denver, 25 de septiembre. Puede ser que nos libremos de Wilson en la semana 2, pero en la semana 3 reaparecerá con otros colores y un mejor equipo que Seattle. Primer prime time, domingo por la noche, visitando a los Broncos de Denver. Los 49 tienen récord de 8-7 contra Denver históricamente, pero Wilson en Seattle se fue 16-4 contra los gambusinos. Semana 4. San Francisco recibiendo a Los Ángeles, 3 de octubre. Segundo prime time y de manera consecutiva, esta vez será Monday Night Football, recibiendo a los campeones Los Angeles Rams, cuentas pendientes y la revancha de la final de la Nacional del año pasado. Para San Francisco este juego es sinónimo de redención. Semana 5, 9 de octubre, San Francisco en Carolina. Los Niners no han derrotado a Carolina desde 2014 en su casa, en aquel juego divisional, pero Carolina aún llega con interrogantes a esta temporada. Veremos qué tanto se puede complicar un juego como este de visitante en semana corta y cruzando toda la costa. Semana 6, 16 de octubre, San Francisco en Atlanta. Nuevamente de visita, esta vez en Atlanta. Ya no está Matt Ryan y Atlanta está en pleno proceso de reconstrucción. Los Halcones Negros tienen algunas armas y el desgaste de viajar en semanas consecutivas podría jugarle en contra a los 49. Sin embargo, creo que San Francisco es por mucho mejor equipo que los Falcons en este momento. Semana 7, 23 de octubre. San Francisco recibiendo a Kansas City. Por fin regresamos a casa, pero el rival es nada más y nada menos que los jefes de Kansas City de Patrick Mahomes, nuestros últimos verdugos en el Super Bowl. Los 49 solo han perdido un juego en casa contra los jefes en la historia y la serie está empatada a 7 victorias por bando. Sin embargo, Kansas City trae un equipo muy sólido aún sin Tyreek Hill. Para los 49 es ver de qué estamos hechos en este 2022. Semana 8, 30 de octubre, San Francisco en Los Ángeles. El calendario lo marca como visita, pero todos sabemos que el SoFi Stadium se pinta de rojo cada vez que San Francisco juega allí. El viaje no pesará, pero el rival sí. Nuevamente los campeones, y para San Francisco es de primordial importancia imponerse aquí, independientemente de lo que haya pasado en el primer encuentro, con miras a ganar la división y empezar a construir algún camino a playoffs. Semana 9. Semana de descanso. Semana 10. 13 de noviembre. San Francisco recibiendo a Los Ángeles. Recibiremos a los Cargadores en domingo por la noche. Enfrentar a dos escuadras angelinas consecutivas será divertido de observar. Los Chargers vienen recargados, sobre todo a la defensa. San Francisco lidera la serie en casa 4-3, pero no se les gana desde 2014. Espero un gran partido, pero muy cerrado. Semana 11, 21 de noviembre. San Francisco en Arizona. Lunes por la noche, cancha del Estadio Azteca. Los 49 enfrentando a los Cardenales, supuestamente de visita. Un juego que podría tener muy serias implicaciones rumbo a los playoffs. ¿Qué más podemos pedir? Semana 12, 27 de noviembre. San Francisco recibiendo a los Santos de Nueva Orleans.
Regresar de México y semana corta podría no ser el mejor escenario para los 49, pero se juega en casa por fin contra los Santos después de no sé cuánto tiempo. Las condiciones son diferentes, pero no se puede descartar a una defensa como la de Nuevo Orleans. Yo espero que los Niners lleguen con la motivación a tope. Semana 13, 4 de diciembre. San Francisco recibiendo a Miami. Nuevamente en casa y recibimos a unos delfines que se han ido armando muy bien. Se dice que podrían pelearle la división a Buffalo con Tyreek Hill y Tua Tagovailoa. Querrán llevarse una victoria de San Francisco. Los delfines nos metieron una arrastrada épica en 2020, 43-17, y es hora de ajustar cuentas. Semana 14, 11 de diciembre. San Francisco recibiendo a Tampa Bay. Tercer juego en casa al hilo y esta vez otro de Florida, pero no cualquiera. Tom Brady y los bucaneros se meterán al Levi's Stadium en un juego que podría estar definiendo lugares en la conferencia. ¿Será Lance o Garoppolo quien enfrente a Brady? Ya lo veremos. Semana 15, 15 de diciembre. San Francisco en Seattle. Semana corta y habrá que meterse a Seattle en jueves por la noche. De esos juegos que por alguna maldita razón ponen las condiciones difíciles. Sí, Seattle no viene fuerte, pero los halcones marinos llevan años sacándonos al menos un juego. Este es un juego muy peligroso por el momento, las condiciones y lo que se podría estar jugando en ese momento en la división. Y la conferencia, ya que creo que en ese punto Seattle posiblemente ya no esté peleando nada. Semana 16, 24 de diciembre. San Francisco recibiendo a Washington. Navidad, señores, y como regalo, los 49 recibiendo a los Commanders de Washington. En 2020 nos ganaron con un Nick Mullens jugando basura. Veremos si Trey Lance o Garoppolo pueden darle la vuelta a esta situación contra una muy buena defensa. Semana 17, 1 de enero. San Francisco en Las Vegas. Recibimos el año con partido de los Niners visitando Las Vegas. Aquí espero que no les gane la fiesta un día antes, pues en la ciudad del pecado todo puede pasar. Como sea, empezar el año nuevo con una victoria sería sensacional, aunque Las Vegas no serán un rival para nada sencillo. Semana 18, 8 de enero. San Francisco recibiendo a Arizona. Último juego de la campaña regular y recibimos a los Cardenales. Aquí podría estar de por medio la división, no lo sé, pero pareciera que está puesto para incluso jugarse el pase a playoffs. Presiento que será un juego muy cardíaco y definitivamente de pronóstico reservado. Incluso me atrevo a pensar en un posible juego de prime time extra para San Francisco. Definitivamente un calendario complicado para nuestra escuadra. Jugar contra el oeste de la nacional y la americana ya de entrada es dificilísimo. Agregarle encuentros como el de Tampa Bay, Nuevo Orleans, Miami o los cargadores, ahí les encargo. En este momento me es difícil decir un pronóstico, pues la escuadra en unidades como la línea ofensiva o el perímetro no me acaba de convencer. Trey Lance es una interrogante y dependeremos mucho de cómo se adapte a su primer año como titular. Y es que pensar que podría jugar al nivel de Mahomes, Brady o Allen sería una completa locura. El muchacho necesitará tiempo, pero esto nos puede complicar el arranque de la temporada y eventualmente la recta final si hay que remar contra corriente. Además, el tema lesiones, que no nos ha dejado en paz desde hace ya varios años, también es para reflexionar. Así que intentándole jugar al Pablo Damus y de bote pronto, creo que en el peor de los casos terminaremos con 9 victorias y tal vez alcancemos un comodín. Y en el mejor de los casos, calculo 12 victorias y pelear el título de la división con los carneros. Pero ya iremos desmenuzando semana tras semana aquí en Canal 49 a cada uno de los rivales. Por cierto, habrá 3 juegos de pretemporada contra los empacadores, los vikingos y los tejanos. Allí podremos ver a algunos novatos y ojalá encontremos piezas que nos estén haciendo mucha falta. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners!
Señoras y señores, hemos llegado al final de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Si ya la activaron y no les llegan las notificaciones, desactívenla y vuélvanla a activar. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Se viene sorteo la próxima semana. También está el botoncito de Super Thanks o gracias para los que quieran también seguir apoyando a esta plataforma y poder estar haciendo regalos mucho mejores en el canal. Les recuerdo las redes sociales, Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, y en Twitch, Canal 49. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, cuídense mucho y ya lo saben, ¡Go Niners!